Chicas, buenas tardes. Yo aquí y Karen, vamos a esperar un minutito a ver si se conecta Salvador, Esmeralda, Xochitl, ¿quién más? Para comenzar la charla de del tema de economía. ¿Sale? Un minutito y ahorita comenzamos. Ok, pues vamos a comenzar porque no, no se conectan los demás y se nos va a acabar el tiempo y hoy solamente tenemos media hora. A ver, entonces voy a poner la presentación y vamos a ir explicando, pero necesito que me ayuden a leer. Primero Jackie y después, bueno, Jackie nada más porque Karen no tiene micrófono. Jackie, vamos a leer el primer y segundo párrafo, por favor. Como pudimos observar en la etapa anteriormente vista, la preocupación fundamental de esta época se enfocó principalmente en la pobreza, la propiedad y el comercio local, influenciada por el pensamiento económico con las ideas de la Iglesia Católica. En esta nueva etapa, sí. De los siglos XVII y XVIII, la economía ya es considerada como una ciencia moderna y desvinculada de la filosofía y de la política. Esto gracias a la publicación de Adam Smith, La riqueza de las naciones, filósofo y economista escocés que influenció mucho el pensamiento económico de la época, considerado también el iniciador de la teoría clásica económica. Exactamente, entonces, thank you, Jackie. Ya pasamos la primera etapa antes del siglo XVII y XVIII, y en este nuevo siglo XVII y XVIII se da un nuevo avance, ¿no? En este siglo, tanto en el XVII como en el XVIII, es cuando ya la economía, chicos, ya se considera como una ciencia moderna. Entonces, esta puede ser pregunta de examen, ahí ustedes saben si toman nota o no. Pero en el siglo XVII y XVIII, la economía ya es considerada como una ciencia moderna. ¿Por qué? Porque antes de estos siglos, la economía estaba influenciada por el pensamiento económico, pero con ideas de la iglesia, como dice en el párrafo de arriba. O sea, la iglesia tenía una gran influencia en las decisiones, económicas de los diferentes países, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso enfocados más a Europa. Pero ¿qué pasa después del siglo XVII y XVIII? Ya la economía es una ciencia moderna y ya la podemos separar de lo que es la filosofía
y la política, ¿no? Que antes se trataba la economía, pero desde esos campos, desde la filosofía o desde la política. Ahora ya no, ahora ya la ciencia, la economía, perdón, ya es una ciencia independiente. Y esta surge también con la con esta publicación importante para la economía, que es La riqueza de las naciones. Es una publicación, una obra de Adam Smith. También puede ser pregunta, ¿eh? Si yo les digo, ¿quién fue el escritor de La riqueza de las naciones? Ah, fue Adam Smith. ¿Quién fue Adam Smith? Ah, fue un economista escocés que tuvo mucha influencia por su pensamiento en la economía en esa época del siglo XVII y XVIII, porque es lo que da paso a una nueva ciencia económica moderna. Entonces, La riqueza de las naciones la escribe Adam Smith. Después, en el siguiente párrafo me lo voy a leer yo y ahorita les digo quién más sigue. En esta etapa del siglo XVII ya se reconoce que la producción y el trabajo pueden hacer rica a una nación y la hacen fuerte frente a otras, por lo que la mirada comienza a enfocarse en producir en masa, el comercio internacional se vuelve más flexible para la producción, el dinero puede salir de otros países y se imponen nuevos impuestos a productos. Entonces ya aquí ya empieza una comercialización, una venta, una exportación, una importación de productos, chicos. El comercio ya no solamente va a ser local, como antes de estos siglos, 17, 18, ahora va a ser un comercio que se va a expandir a otros países, en donde el dinero va a comenzar a circular y va a salir fuera de las naciones, ¿no? Ya va a ser un intercambio comercial. Por eso ahora ya se le conoce como el comercio internacional, el comercio entre naciones, comercio internacional, comercio entre naciones. Y se empiezan a poner impuestos a productos, a los productos que salen, a los productos que entran, dependiendo de cómo se estaban manejando los impuestos en esa época. Pero ya comienzan a imponerse impuestos como lo hacemos o como se hace actualmente, ¿vale? Vamos a la siguiente página. Ahí está, la producción, frente atrás por lo que leemos ahorita. Tengo que cambiar la página. Ahí está. A ver, vamos a leer. Entonces, ya leyó Jackie. Vamos a leer Lisbeth Zárate, por favor, estos dos párrafos. El primero y el de mercantilismo. ¿Desde el principio, profe? Sí, por favor. Para el siglo XVIII... comienza a plantearse la idea de que la intervención del Estado en la economía se redujera y que el comercio se incrementara. La industria del algodón y la metalúrgica comenzaron a tener desarrollo tecnológico impulsado por la empresa privada y la inversión extranjera. De esta forma, comienzan a surgir dos tipos de corrientes o prácticas económicas. Mercantilismo. Esta práctica comienza en Francia e Inglaterra y es un grupo de ideas encaminadas a defender la actividad económica de los mercaderes de esa época. La idea principal del mercantilismo era que el comercio entre los países se desarrollara para de esta manera obtendría poder y riqueza. La balanza comercial toma relevancia porque de esta manera se podía llevar un registro de las importaciones y exportaciones que se realizaban entre los países. Ok, muy bien. Entonces, ya antes de empezar con el mercantilismo, en este siglo XVII y XVIII, se prevé que el Estado ya no debe de intervenir tanto en la economía, ¿ok? Que la participación del Estado se redujera en la economía y que el comercio se incrementara. Yo creo que aquí había como un ya conflicto de intereses, chicos. ¿Por qué? Porque el Estado en la actualidad es el que regula el comercio. O sea, en la actualidad no puede haber comercio si el Estado no la regula. No lo regula, ¿por qué? Porque deben de haber sanciones a quienes contaminen el medio ambiente, por ejemplo, sanciones a quienes violen la Constitución o los artículos de la Constitución debido a empresas que se vengan a imponer o a instaurar aquí en el país, por ejemplo, ¿no? Deben de cumplir las empresas que vienen de otros países y que se ponen aquí en México o que vienen a vender sus mercancías, sus productos, deben de cumplir ciertas reglas, ciertas normas para poder estar aquí en suelo mexicano. Entonces, si no hay un Estado que regule esa parte, que no sancione, que no imponga reglas, pues entonces cada empresa haría de lo que quisiera con el país, ¿no? Arrojaría sus residuos al mar, tiraría la basura en todos lados, o sea, no le importaría la vida de las personas siempre y cuando sus productos se vendan. Entonces, pues por eso debe de haber un Estado regulador. Pero en este siglo XVII, XVIII, se planeaba que no participara tanto en la economía, pero yo creo que era precisamente por eso, porque para que el comercio se incrementara y no hubiera tantos impedimentos para que el intercambio de mercancías fuera mejor.
Dice, la industria del algodón y la metalurgia comenzaron a tener desarrollo tecnológico impulsado por la empresa privada y la inversión extranjera. Es decir, ya había personas personas o grupos de económicos importantes que tenían dinero que invertían en el algodón o en el o en la empresa, en la industria de los metales. Entonces comenzaron a invertir para que ese comercio de tanto del algodón como de los metales incrementara y se fuera o se exportara a otros países para que creciera ese campo de la economía, ¿sale? Entonces, debido a esto, a esta expansión del comercio internacional de las nuevas industrias como el algodón y los metales, surge el mercantilismo, que es lo que nos leyó Liz. Esta práctica del mercantilismo comienza en Francia e Inglaterra, abusados también porque puede ser pregunta de examen. ¿En dónde o en qué países comienza el mercantilismo? Ah, comienza en Francia e Inglaterra, ¿no? ¿Y de qué trata el mercantilismo? Ah, pues es un grupo de ideas que tienen como objetivo defender la actividad económica de los mercaderes de esa época, del comercio. La idea principal del mercantilismo es que el comercio entre países se desarrolle para de esta manera obtener poder y riqueza. Igual ya estamos viendo ahí que los intereses pues son más económicos, no hay tanto de beneficio a la población o para el país, sino a obtener poder y riqueza, ¿no? Y claramente lo dice el mercantilismo, con el objetivo de obtener poder y riqueza. La balanza comercial toma relevancia porque de esta manera se puede llevar a un registro de las importaciones y exportaciones que se realizaban entre los países. Entonces, de eso trata el mercantilismo, de hacer crecer el comercio, de beneficiar a los mercaderes de esa época, de incrementar el comercio en el algodón, en la metalurgia, pero surge principalmente en Francia e Inglaterra. Entonces, no se les voy a olvidar esa parte. Vamos a la siguiente página. A ver. Déjenme subir esta barrita para acá para que pueda manipular bien la... Ay, ¿por qué no me deja saltar el mouse? Ahí está. Vamos a leer, ahora le toca a, ya leyó Liz, Xochitl, por favor, Xochitl, después Esmeralda y después Salvador. Xochitl, los primeros dos párrafos. Xochitl, ¿andas ahí? Ah, sí. Por favor, Xochitl, primer y segundo párrafo. Para los mercantilistas no era importante el consumo interno, por lo que el tema de la pobreza dentro de su nación no era de vital importancia. Para ellos su principal misión era las importaciones y exportaciones. La pobreza estaba justificada porque de acuerdo a ellos los salarios bajos permitían mayor producción. Por el contrario, los salarios altos hacían que el rendimiento de los trabajadores fuera menor. Ajá, el segundo. Ah, sí, perdón. Un factor de mucha relevancia para los mercantilistas era la intervención del Estado en la economía, pues de esta manera se podía regular el comercio y estimular su producción. Ajá. Ok, bueno, ya no terminó Xochitl, pero ¿cómo se llama? Dice, para regular, estimular la producción, aumentar lo mayor posible las exportaciones, pero reducir las importaciones y a través de una política de protección por medio de impuestos, cuotas y subsidios. Entonces, aunque yo les mencionaba en la página anterior que durante esta época, durante el siglo XVII y XVIII, se trataba de que el Estado tuviera una menor participación en la economía, los mercantilistas, aquí nos menciona, para ellos no era importante el consumo interno. O sea, el consumo entre las personas que vivían dentro del país no era tan importante. Antes el comercio interno, antes del siglo XVII, era importante, ¿no? Porque era un comercio local. Ahora, durante el siglo XVIII, en el caso del mercantilismo, para ellos no era importante el consumo interno. No importaba si las personas compraban entre sus comunidades o no, no era importante tanto para ellos.
pero el tema del, por lo, precisamente por eso, porque no había no se ponía atención a esta economía local, a esta economía interna, pues la pobreza dentro de la nación existía, ¿no? No era de vital importancia, pero existía pobreza. Para ellos su principal misión eran las importaciones y exportaciones, es decir, para los mercantilistas, mientras más cosas de otros países importaran y mientras otras cosas de sus países exportaran a otros países, era lo importante del mercantilismo, ¿no? La pobreza que había entre sus comunidades la justificaban porque decían que los salarios, pues como eran bajos, no les podía, si los salarios aumentaban, no había producción porque no había con qué invertir. Entonces era como su excusa, ¿no? Por lo contrario, los salarios altos hacían que el rendimiento de los trabajadores fuera menor. Si les pagaban más, pues trabajaban menos, según era lo que ellos decían. Entonces, si les pagaban menos, pues le echaban más ganas, ¿no? Era como decir, si te pago más, vas a echar la flojera y todo, y pues no me conviene. Entonces, mejor te pago poco para que le friegues y pues te pueda pagar lo que te doy, ¿no? Entonces, era como ahí intereses, es lo que les digo, ya había intereses ahí de por medio, ¿no? Un factor de mucha relevancia para los mercantilistas era la intervención del Estado en la economía, pues de esta manera se podría regular el comercio y estimular su producción. Entonces, para ellos sí era importante la participación del Estado en la economía, chicos. Sí, es lo que yo les decía, quien regule el comercio, porque si no hay reglas, si no hay una constitución política que regule el comercio, pues entonces, ¿cómo se va a negociar con otros países? ¿O cómo se va se les va a imponer sanciones si cumplen o si violan algún estamento o algún artículo de la Constitución, ¿no? Entonces, forzosamente, hasta la actualidad está comprobado que el Estado debe de participar en la economía porque es un Estado regulador de este intercambio comercial entre naciones. Y así estimular la producción, aumentar las exportaciones, pero reducir las importaciones. A un país siempre le conviene más exportar, chicos. ¿A qué se refiere con exportar? Que por ejemplo, México, nos conviene más vender nuestros productos, nuestras frutas, nuestras verduras, nuestros minerales, nuestros metales a otros países. Y no nos conviene tanto exportar. Es como decir, ustedes, nos conviene más vender lo que tenemos que comprar lo que no tenemos. ¿Ok? ¿Me entienden? A eso se refiere con las exportaciones, vender lo que nosotros producimos, pero no tanto comprar lo que nosotros no producimos. Porque a lo mejor no es un producto necesario para la población. Por ejemplo, si México hace shampoos, es un ejemplo, no quiere decir que sea así, ¿no? Si México hace shampoos, pues nos conviene más que esos shampoos sean de buena calidad para venderlos a otros países y que los compren, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un shampoo natural, hecho de extractos de frutas o de hierbas, ¿no? Que benefician al cuero cabelludo, por ejemplo. Entonces, si nosotros creamos un shampoo así de interesante, pues la gente no va a comprar los otros países porque van a decir, pues es un producto natural, sí ayuda al crecimiento del cabello, tal situación, tal cual, ¿no? Pero no nos conviene vender ese shampoo y comprar otros shampoos de otros países que vengan, por ejemplo, uno que combata la caspa o así, no le conviene tanto a México. Pero sin embargo, aún así sí hay importaciones y sí hay exportaciones, pero productos de necesidades básicas, por ejemplo, ¿no? Si alguna verdura nosotros no la producimos, pues sería bueno que viniera, que se importara de otros países. Pero si otros países no venden, no tienen el aguacate, por ejemplo, que de México el aguacate es muy bueno, pues nos lo compra Japón, bueno, en Asia, ¿no? En el caso también de Estados Unidos, nos lo compran. Entonces, ese es lo interesante de exportar nuestros productos, pero no tanto de comprar productos de otros países, ¿no? Dentro de la producción, su principal objetivo son los metales preciosos. Bueno, fueron los metales preciosos los que se vendían durante el mercantilismo. El resto, productos y servicios, y esto beneficiaba a la balanza, como si tuviera un balance entre lo que se exportaba y entre lo que se importara, porque siempre, siempre la finalidad del comerciante pues, es obtener ganancias, ¿no? Si vendemos y no tenemos ganancias, pues no hay como ningún chiste en estar vendiendo productos y no lo vamos a ganar nada. Entonces, a eso se refiere con una balanza comercial, un balance económico. La siguiente página. Ahí cambio ya. A ver, vamos a leer, le tocaba a, después de Liz, Salvador. ¿Andas ahí, Salvador? Vamos a leer esos dos párrafos, por favor, Salvador. Creo que no está Salvador. Entonces, Esmeralda. ¿Andas ahí, Esme?
Ok, tampoco está Esme conectada, qué raro, a ver. Entonces otra vez, Jackie, por favor, Jackie. El dinero jugó un papel importante en esta época e influyó mucho en las ideas de los pensadores. Así, por ejemplo, Jean Bodin hablaba de la relación entre el dinero y los precios. John Locke, ¿Locke? ¿Locke? John Locke, ajá. John Locke. Se cambió la página. Ay, a ver, a ver. Ahí está. Sí, ya. John Locke mencionaba que la cantidad de dinero y la rapidez con la que este circulaba influían en el nivel de la economía de la nación. Thomas Mann habla sobre la balanza comercial y dice que esta puede ser favorable o desfavorable según la movilización de las mercancías entre las naciones. ¿Le sigo? Ajá, el último párrafo. Thomas Hobbes, político y filósofo inglés, quien escribió su famosa obra El Leviatán, donde menciona que el Estado debe abstenerse de las cuestiones. Se volvió a cambiar la página. Ay, es que no sé por qué me... Ahí está. De las cuestiones económicas de la nación, para él, los factores de producción son la tierra y el trabajo. Ok, gracias, Jackie. Entonces, ya vimos el mercantilismo, ¿no? Ya vimos su principal función, en qué países se desarrolla, cuál es el objetivo, qué es lo que no le importa a la economía local, ¿verdad? Y que hay pobreza durante esa época del mercantilismo. Y después nos dice, el dinero jugó un papel importante en esta época durante el mercantilismo. Y hay pensadores importantes como Juan Bodino o Jean Bodin, decían que la relación entre el dinero y los precios son importantes, ¿no? Lo que ahora pues es real, ¿no? Ahorita los precios de los productos son importantes para las empresas porque si los aumentan pues tienen más beneficio y a nosotros nos alcanza menos para adquirir nuestros productos de necesidad básica. Y por otro lado, John Locke, ya se me cambió. Ah, ya sé por qué se me cambia él. Porque le estoy dando play al video. John Locke menciona que la cantidad del dinero y la rapidez con la que este circula influyen en el nivel de la economía de la nación. Ustedes deben de saber que el dinero se hizo para circular, chicos. No sé si han escuchado que si ustedes guardan el dinero, pues no circula y no hay actividad económica, ¿no? Es lo que nos dicen en teoría. Si ustedes tienen dinero, pues deben de hacer que el dinero se circule, que se trabaje, que se maneje para que ustedes obtengan beneficios de ese dinero. Eso es a lo que se refería John Locke. Thomas Mann habla sobre la balanza comercial y dice que esta puede ser favorable o desfavorable según la movilización de las mercancías entre las naciones. Después, Thomas Hobbes, político y filósofo inglés, quien escribió su famosa obra El Leviatán, pregunta de examen también, donde menciona que el Estado debe abstenerse de las cuestiones económicas de la nación. Entonces, ahí Thomas Hobbes estaría en contra de lo que ahora pues muchos economistas actuales defienden, ¿no? Que la participación del Estado para regular la economía. Thomas Hobbes, por el contrario, decía que no, que el Estado estorbaba para las cuestiones económicas, por lo tanto debería de abstenerse de participar en el intercambio económico. Entonces, pues yo creo que desde ahí, pues yo no compartiría esa idea de que el Estado no participe con Thomas Hobbes, al contrario, que el Estado regule para las empresas que vienen del extranjero y les imponga sanciones si violan algún tipo de regla o de requisito para estar vendiendo sus productos en nuestros países, ¿no? En nuestro país o en los países de América Latina, por ejemplo. ¿Qué hora es? Déjame ver si ya se nos acaba. Ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a ver si leemos la última página. Esme, ¿ya puedes hablar? Vi que te saliste, te desconectaste, Esme, y después volviste a entrar. Sí, ya te escucho. Vamos a leer ese último párrafo, Esme, por favor. ¿Fisiócratas? Con la aparición de los fisiócratas se da inicio a la etapa de la economía científica. Esta corriente menciona que la riqueza se obtiene por medio de la explotación de la tierra. Dupont de Nemours utiliza por primera vez el término debido a que se hace uso del método científico para analizar los problemas económicos. Sin embargo, el que es considerado el líder de los fisiócratas
es Francisco Cuesna. Ajá, Cuesna. Un médico francés que mencionaba que en la sociedad la riqueza circula por todas las capas sociales haciendo semejanza a la sangre en el cuerpo. Sus obras más importantes son Agricultores y Cereales y la Tabla Económica publicada en 1758. Muy bien, entonces aquí había dos actividades económicas, los mercantilistas o el mercantilismo y ahora vienen los fisiócratas. Con la aparición de los fisiócratas se da inicio a la etapa de la economía científica. Esta corriente menciona que la riqueza se obtiene por medio de la explotación de la tierra. También tampoco compartiría yo esa idea de los fisiócratas de explotar la tierra, pues se me hace como una masacre, ¿no? Como explotar, extraer todo lo que sea posible de la tierra y beneficiarse económicamente. Entonces se me hace como ahí medio, no estoy de acuerdo con esas ideas. Dupont de Nemours utiliza por primera vez el término debido a que hace el uso del método científico para analizar los problemas económicos. Sin embargo, es el que consiste, más bien, aunque Dupont de Nemours es el que hablaba de esta explotación de la tierra, a quien se le adjudica el líder de los fisiócratas no va a ser él, sino va a ser Francisco Quesnay. Este Francisco Quesnay es un médico francés que mencionaba que en la sociedad la riqueza circula por todas las capas sociales. Pues no sé si esté en desacuerdo con su idea de que la riqueza circula por todas las capas sociales, pero la economía sí circula por todas las capas sociales. Si nosotros no tenemos actividad económica, así por más que una persona no tenga dinero, pero una persona tiene que comprar productos para poder comer, ¿no? O servicios. Entonces, a eso es lo que hace referencia al que se parece al cuerpo, a la sangre en el cuerpo. La sangre circula por todo nuestro cuerpo, pues a eso se refería, que la riqueza circula por todo el país o por todo el mundo, dependiendo de lo que estemos hablando, por todo un continente, ¿no? Sus obras más importantes de Francisco Quesnay son Agricultores y Cereales y la Tabla Económica publicada en 1758. Igual también pregunta de examen, les puedo preguntar bien en el examen, ¿quién es el autor de la obra Agricultores y Cereales? Fue Francisco Quesnay, ¿no? En 1758. ¿O qué obras importantes o cuál es la obra más importante de Francisco Quesnay? La obra más importante es Agricultores Cereales y la Tabla Económica de Quesnay del 58. Entonces ahí ya me deben ustedes de saber responder esa parte de la pregunta. Creo que me quedan más. Déjenme ver si me da tiempo o ya no. No, ya no, ya me quedan nada más 2 minutos, chicos. Aquí le vamos a dejar. De todas maneras, esta explicación, pues, es parecida a la que yo les analicé en la clase grabada, pero, pues, luego no confío tanto en ustedes. Siento que ven el video, pero como que no le ponen atención y nada más ahí, sí que hable ahí el profe y pues, ya al fin que nos pregunta. Entonces, pues, aquí yo lo trato de explicarles para que entiendan la época, la situación económica de esa época, chicos, para que no, y el objetivo no es nada más, pues ya, sí, ya supe que pasó eso y todo. No, ¿cómo lo aplicamos al día de hoy? Por eso les digo, yo ahorita no estoy de acuerdo en tales ideas, ustedes en qué no están de acuerdo, para ustedes qué es importante en la actualidad, el medio ambiente, sí la actividad económica, pero como sustentable o en armonía con el medio ambiente, ¿no? Con la naturaleza. Eso de que, ¿qué otra opinión pueden tener ustedes? Pues la participación del Estado, ¿no? En la economía, antes del siglo, 17 y 18 regulaba la iglesia en las decisiones económicas. Después del siglo 17 y 18, en ese siglo, entre el siglo 17 y 18, no querían que el Estado participara en la economía. Entonces, como que había ahí pues varias ideas de las que ahora ya no pueden ser posibles porque no funcionaría la economía de cómo funciona ahora sin la participación del Estado o sin la actividad comercial o sin la globalización saliendo. Entonces, lo que deben de aprender es eso, analizar la información, no nada más a leerla y grabármela, sino a ver cómo sirve o cómo aplicamos esa información en la actualidad, para qué nos beneficia, o cómo la podemos analizar, en qué aspecto, en la sociedad, en la economía, en las personas, en el medio ambiente, en política, ¿no? Porque aunque la economía es una ciencia independiente, pero también tiene relación con otras ciencias, como lo vimos en las unidades anteriores, ¿no? Con la política, con la sociedad, con el medio ambiente, con la historia, con todo tiene relación la economía. Entonces, no podemos desapartarla y verla como una sola ciencia independiente. No, es interdependiente con otras ciencias, ¿sale? Aquí le dejamos. Más tarde subo el video y abro la tarea para que la puedan hacer la evidencia número 3, chicos. Tengan buena tarde. Nos vemos. En la tarde ya les abro tareas y de inglés y de economía y les subo los videos, ¿sale? Bonita tarde. Descansen. Nos vemos. Gracias. Bye, bye.